Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además, si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Miriam, la hija de Ginés Correhuela, reacciona al ver la noche de bodas de su padre con Yaiza. Ginés y Yaiza han sellado su amor en Honduras dándose el sí, quiero. Desde que la canaria llegó a la isla para convertirse en la nueva concursante de Supervivientes, Ginés supo que ella era lo que quería en su futuro. Se reconciliaron, y desde entonces, están disfrutando al máximo de su amor. Tanto, que el rey de los bocadillos, en uno de sus momentos de exaltación de sentimientos, optó por pedirle matrimonio a Yaiza. Ella aceptó y no han esperado mucho para hacerlo, se han casado en la playa. Diego ha sido el encargado de dirigir el enlace. Un enlace al que, por cierto, Asraz no ha estado invitado, algo que no ha pasado desapercibido. Tras esto ha opinado en el plató, Miriam, la hija de Ginés Correhuela. Miriam ha querido destacar el mal gesto que tuvieron al dejar a Asraz apartado. Lo único que recalco es la poca vergüenza que han tenido con Asraz. Como si a alguien le importara su boda, como si fuera Isabel la Católica. De bonita ha tenido cero y el misionero, agárrate. No, no, cuéntame. ¿Cómo vais a pasar la Nochebuena? ¿La Nochebuena? Pues que se apañe. Yo creo que para Nochebuena ya no están juntos. ¿Tú crees? Vamos. Hombre. Apuesto 500 euros, ¿eh? Con quien quiera. ¿Pero por qué lo tienes tan claro? Porque mira, primero que mi padre tiene muy pocos valores ya, pero esta chica... O sea, lo único que recalco de la boda es la poca vergüenza que ha tenido de decirle a Ra que no esté en mi boda, como si a alguien le importase su boda. O sea, como si fuera la reina aquí, la Isabel Católica o algo, claro. Así. Y es que de bonito ha tenido cero y el misionero agárrate. ¿El misionero qué te ha parecido? El misionero patético, porque primero mi padre antes de hacer la cruceta que aprende a besar, sí. Porque vaya a besar. A mí también me parece que besa muy mal. Fatal, parece que es que no sabe. No sabe besar. Que va a saber, dice, con todas las tías. Perdona, pues no sé qué encanto tendrá. Es verdad, dice Miriam, antes de hacer la cruceta que aprenda a besar. Es que vaya besos, por favor. Antes de que una persona, tú, estás encendido, necesita un buen beso, ¿no? Hombre. Y eso, vamos, por favor, que parecía un gusano ahí, así. Una preguntita, la última preguntita, Miriam. ¿Cómo, Miriam? Dime. ¿Cómo se van a llevar tu madre y Yaiza? ¡Uf! De maravilla, si la estamos esperando en mi casa para hacer un arroz allí con ella. ¿Qué os parece todo este asunto? ¿Pensáis que todo es una estrategia entre Ginés y Yaiza? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.